Buenas tardes. Para hoy tenía dentro del problema que dos problemas y las preguntas 8 y 9. Vamos a ver las preguntas. Vamos a ver qué dice la 8. Dice, una bala tiene el doble de masa que la otra. ¿Vale? Hay dos balas, una con el doble de masa de la otra. Si ambas se disparan de modo que tengan la misma rapidez, ¿cuál tiene mayor energía cinética? Vale, hay dos balas, una que tiene el doble de masa de la otra. Si la disparamos con la misma rapidez, ¿cuál tiene mayor energía cinética? La de masa más grande. ¿Vale? Es la fórmula de la energía cinética, es medio la masa por la rapidez al cuadrado, entonces la que tiene masa más grande tiene mayor energía cinética. ¿Cuál es la proporción de la energía cinética de las dos balas? 2 a 1. O sea, la que tiene masa doble tiene energía cinética doble. Vale, entonces será muy sencilla. La 9. Cuando un futbolista patea un balón, ¿realiza algún trabajo sobre el balón mientras su pie está en contacto con él? Sí, ¿verdad? Porque pues el balón se encuentra en reposo. ¿Tiene energía cinética cuánto? ¿Cuándo está en reposo? 0. Después lo patea, cuando el balón se despega del pie, tiene una cierta rapidez, o sea, tiene energía cinética. Cuánto vale el trabajo es igual a la energía cinética del balón, pues final menos la energía cinética del inicial que era 0, entonces es igual a la energía cinética del balón. ¿Vale? La otra pregunta, sigue la pregunta, ¿efecto algún trabajo sobre el balón después que deja de haber contacto entre este y su pie? No, vale. Si no hay contacto no puede haber trabajo sobre el balón. ¿Alguna otra fuerza efectúa un trabajo sobre el balón mientras este está en el aire? ¿Qué fuerzas hacen trabajo sobre el balón cuando el balón está en el aire? La gravedad, y pues si consideramos la flexión del aire, la flexión del aire. ¿Vale? Entonces, las otras fuerzas que actúan sobre el balón son la gravedad. ¿Sí? Hacen trabajo con respecto a cuando el balón sube y baja. Y la fricción del aire, porque si no hubiera fricción del aire, el balón seguiría pues, moviéndose pues, así, en trayectoria, pero tendría siempre una velocidad horizontal constante. Vale. Entonces, eran las dos preguntas. Ahora, el primer problema, ¿quién era el compañero? Es el número 43. Un marino de 700 newton, ¿vale? 700 newton, ¿qué es? El peso del marino, ¿sí? 700 newton. En un entrenamiento básico sube por una cuerda vertical de 10 metros, entonces es la longitud de la cuerda 10 metros. Con una rapidez constante en 8 segundos. ¿Vale? En el libro Stone Error dice con una rapidez constante de 8 segundos. Pues no se puede hablar de rapidez de 8 segundos, que ha podido ser rapidez de 8 metros sobre segundo o rapidez constante. Ah no, muy probablemente es 8 metros sobre segundo, yo lo corregiría así, de 8 metros sobre segundo, entonces una rapidez. Sí, 8 metros sobre segundo. El libro se olvidaron una M. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia de salida del marino? De subida del marino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué fórmula de la potencia podemos utilizar? Fuerza, producto escalar, velocidad. ¿Vale? Ahora, la fuerza, ¿cómo estará dirigida del marino? Pues hacia arriba. ¿Y la velocidad, cómo estará dirigida? Hacia arriba.
Entonces, el producto escalar se vuelve un producto normal de las dos máquinas libres. Entonces, potencia será igual, fuerza, producto escalar, velocidad, podemos quitar los símbolos de vectores. No, pues escribo la verdad. Quitar los símbolos, o sea, escribo simplemente F por E. Vale. Ahora, la rapidez, en este caso, o sea, es la magnitud de la velocidad, la llamamos rapidez, es esta, que tenemos que encontrar la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza del marino? Lo he dicho tampoco. 700, ¿verdad? Tampoco hay que encontrarla. Pues esa sería la fuerza de gravedad. Pero pues el marino sube con rapidez constante, ¿qué quiere decir? Que está en... ¿Cómo se dice? Si sube con rapidez constante, está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, has dibujado por el marino y vamos a ver las fuerzas que actúan sobre él. Vale, entonces, hay la fuerza de gravedad que actúa hacia abajo, que vale 700 newtons. El marino sube con rapidez constante, que quiere decir que hay una fuerza, pues, del marino, de los brazos del marino, hacia arriba, ¿sí? ¿Y cuánto vale esa fuerza? Vale igual 700 newtons, porque el marino no está acelerando, ¿vale? Entonces la fuerza es 700 newtons. Entonces esta es la fuerza que reemplazamos acá, simplemente. Entonces, para encontrar la potencia, es solamente fuerza, 700 newtons por rapidez, 8 metros sobre segundo. Interpretando el problema donde ni el libro hubiera olvidado metro sobre segundo. Vale. Ahora, mirando este resultado, pues sinceramente no creo que es la interpretación correcta. Creo que el error era otro, o sea, no era 8 metros sobre segundo la rapidez, sino subía en 8 segundos. ¿Por qué les digo esto? Porque el marino tendría una potencia de casi 6 kilovatios, que es demasiado alta per una persona, por una persona. Subir una cuerda a 8 metros sobre segundo quiere decir a 20 kilómetros la hora, quiere decir subirla corriendo, ¿vale? Entonces no es posible. Entonces el libro, pues igual había un error, creo que tocaba decir que se demora 8 segundos en subir la cuerda, ¿vale? Entonces se demora 8 segundos en subir la cuerda, ¿qué podemos hacer? Tenemos la longitud de la cuerda, entonces 8 segundos sería el tiempo. Encontramos la rapidez y otra vez hacemos el cálculo. Entonces, asignamos la lámpara. Entonces, en este caso, rapidez sería espacio sobre tiempo. Vale, entonces, rapidez será igual a 10 metros sobre 8 segundos. ¿Y cuánto les da 10 sobre 8? 1,25. Entonces, esto, 1,25 metros sobre segundo, es la rapidez del marino. Ahora, si podemos hacer otra vez el cálculo, 700 por 1,25, encontrar la potencia que tiene más sentido de esa forma. Entonces, 700 newton por 1,25, ¿cuánto nos da? 875 watts, que tiene más sentido como valor, ¿vale? Gracias. Entonces, el problema en el texto del libro seguro tenía un error, sí, porque decía con una rapidez de 8 segundos que no tiene sentido. Entonces, podríamos interpretarlo o rapidez de 8 metros sobre segundo, que es el primer caso, o en lugar que una rapidez de 8 metros sobre segundo
considerar que se demoraba un tiempo de 8 segundos. Entonces, el segundo caso. Pues en el primer caso, simplemente multiplicamos la fuerza por la rapidez y encontramos la potencia. En el segundo caso, calculamos antes la rapidez, desplazamiento sobre tiempo, y después multiplicamos la rapidez por esto y encontramos la potencia. ¿Vale? Muy probablemente esta es la interpretación correcta, porque acá resultaría una potencia demasiado alta para el marino. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos pudieron hacer este problema? ¿Vale? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál de las dos formas? Con la segunda. ¿Tú lo hiciste con la primera? ¿Vale? Sí, igual es correcto de las dos formas, porque el libro tenía un error ahí. ¿Vale? Vemos el segundo problema. El segundo es el 46. ¿Tiene la lista? Entonces, un esquiador de 70 kilogramos de masa, entonces la masa del esquiador es 70 kilogramos, se jala hacia arriba de una pendiente con un cable impulsado por un motor. Pues no sé si vieron esto alguna vez, o no creo que esquiaron, pero si vieron esto en la televisión, cómo sube la gente la montaña para después bajar esquiando. Hay unas cuerdas, a veces hay silla, pero a veces simplemente hay una cuerda que se mueve así, uno se agarra con las manos a la cuerda, y pues esto lo hace subir la pendiente. Llega arriba, vuelve a bajar y vuelve a agarrarse con la cuerda. ¿Sí? Entonces, este es el caso. Se jala hacia arriba con una pendiente, con un cable impulsado con un motor. ¿Cuánto trabajo se necesita para que sea calado una distancia de 60 metros? Entonces, delta X es 60 metros. Hacia arriba de una pendiente de 30 grados. Entonces, teta, el ángulo de la pendiente, es igual a 30 grados. Y la rapidez con la cual la cuerda lo jala es 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Como en el piso no hay hielo, imaginamos que no hay fricción. ¿Vale? 20 metros sobre segundo, te dije 2 metros. 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora, hagamos el dibujo que habrá una pendiente, un ángulo de 30 grados. Thank you.
sobre el seno de, por el seno de este ángulo es la altura, no el coseno, porque el coseno, el coseno, esto por el coseno de este ángulo nos daría la x, ¿sí? Y nosotros estamos interesados en la y, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza sobre el esquiador? Hagámoslos por pasos. La fuerza sobre el esquiador será la fuerza de gravedad por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, fuerza sobre el esquiador, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? M. ¿Por qué? M. ¿Por qué? Por, pues como el ángulo es así, por el seno de 30 grados. Entonces, calculamos primero esto. Pues reemplaza los valores, ¿no? Porque a mí que reemplaza los valores. M es 70 kilogramos, G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por 9,8 por seno de 30, 343 newton.
encontramos el trabajo, la fórmula del trabajo sería fuerza, trabajo igual, fuerza, producto escalar, desplazamiento, pero la fuerza es así, el desplazamiento es así, es simplemente F de X fuerza por desplazamiento, 343 por 60 metros, ¿vale? Una pregunta, ¿por qué no puse el trabajo negativo? Pues habría tenido que ser negativo, ¿verdad? Porque la fuerza es ahí y el esquiador sube. ¿Sí? Habría sido negativo si el libro hubiera preguntado el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Sí? El trabajo de la fuerza de gravedad, si subo este marcador, es negativo sobre el marcador. Pero el libro pregunta cuál es el trabajo del motor para subir el esquiador. Entonces la fuerza del motor es opuesta en realidad a la fuerza de gravedad. O sea, la fuerza de gravedad actúa así. La fuerza del motor crea la tensión de esta cuerda que es dirigida en sentido opuesto. Entonces el trabajo de la fuerza del motor es positivo. Vale. Otra pregunta, ¿el esquiador está en equilibrio? Sí, entonces está en equilibrio. ¿Vale? ¿Por qué está en equilibrio? Porque se mueve a una velocidad constante, que quiere decir que la fuerza del motor es igual a la fuerza de gravedad. ¿Vale? Entonces, ese era el primer punto. El segundo quiere la potencia del motor. Pues hay una forma sencilla para hacerlo, como podemos hacerlo. La fuerza por la velocidad, otra vez, la fuerza por la rapidez, ¿sí? Porque también en este caso son paralelas, entonces fuerza por rapidez nos da la potencia, fuerza son 343 newton por 2 metros sobre segundo, nos da 686 vatios. Vale, entonces potencia, fuerza por velocidad. ¿Había otra forma de calcular la potencia? ¿Cuál es la definición de potencia? Hemos visto la clase pasada, definición de potencia igual trabajo sobre tiempo, ¿verdad? Entonces probemos a calcularla así, potencia igual trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. Ahora, el trabajo hemos visto que es 20.580 joules. ¿Cuánto es el tiempo que se demora a subir la pendiente? Sí, pues son 60 metros, va a 2 metros sobre segundo, ¿cuánto se demora? 30 segundos. Entonces, 20.580 joules sobre 30 segundos, ¿cuánto nos da? 686, el mismo valor, obviamente. Sí. Entonces, la potencia siempre podemos calcularla de dos formas, o desde la definición trabajo sobre tiempo, o desde la fórmula fuerza por velocidad. ¿Vale? Gracias. En este caso era más sencillo esto, porque había una sola operación. Sí. Mientras esto necesitábamos antes hallar el tiempo y después hacer la división entre potencia y tiempo. ¿Vale? Entonces este es el segundo problema. ¿Cuántos pudieron hacerlo correctamente? ¿Solamente tres personas? ¿Vale? Problemas como estos los tienen que saber hacer. ¿Sí? Esto es sencillo. Tienen que saber hacer problemas de este tipo, es solamente aplicar las definiciones. Vale, entonces seguimos con la clase de hoy y vamos a ver lo que se llama energía potencial. Entonces hoy empezamos, para que lo fotocopien o lo descarguen, empezamos el capítulo 8. ¿Vale? Es el penúltimo capítulo, de hecho nos faltan solamente tres clases para acabar el curso. Dos en este capítulo y una que habla de momentum. ¿Vale? Entonces, hoy empezamos este capítulo.
tema que vamos a ver es la energía potencial. Lo encuentran en 8.1 del libro. Primero, no tienen que confundir la energía potencial con la potencia. ¿Sí? La potencia se mide en vatios y se define como trabajo sobre tiempo. La energía potencial, ¿en qué se mide? En joules. Es una energía, no es una potencia. Y vamos a ver ahora cómo la definimos. ¿Sí? Entonces, potencia y energía potencial, aunque se parezcan como nombre, son dos conceptos diferentes. ¿Vale? Entonces, en el capítulo pasado hemos visto la que se llama energía cinética. Me repite, ¿cuál es la fórmula de la energía cinética? K igual por rapidez al cuadrado. Vale. Ese es el tipo de energía que hemos visto hasta el momento. Ahora vamos a ver otro tipo de energía que se llama energía potencial. Vale. La energía cinética es la energía almacenada en un objeto en movimiento. Sí, más rápido se mueve el objeto, más tiene energía cinética. La energía potencial es la energía almacenada en un objeto que puede volverse trabajo o volverse energía cinética. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen este marcador. ¿Vale? La energía potencial del marcador depende, vamos a ver ahora, de su altura. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo que puede volverse trabajo, volverse energía cinética? Si yo suelto el marcador, ¿qué es el marcador que hace? Empieza a acelerar, pues incrementa su rapidez desde cero a un cierto valor. La que era energía potencial se está volviendo energía cinética. ¿Vale? Entonces, la energía potencial es una energía asociada no con la rapidez, como la energía cinética, sino con la posición de un objeto. ¿Vale? Por ejemplo, en la energía gravitacional, más un cuerpo se encuentra arriba, más grande su energía potencial. Todos los objetos sobre el piso, por ejemplo, tienen energía potencial cero. ¿Vale? Todos los objetos a la misma altura tienen la misma energía potencial. ¿Vale? Entonces, es otro tipo de energía asociada con la posición de un objeto. La energía cinética la indicamos con K, la energía potencial la indicamos con una U mayúscula. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan? El trabajo es W, la energía cinética es K, la potencia es P, la energía potencial es U. ¿Vale? U mayúscula. En general podemos decir que es la energía de un sistema de objetos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del marcador, ¿cuáles son los objetos del sistema? El marcador y cuál es. No, la mano no, ¿cuál es? ¿Cómo? El suelo, pero el suelo ¿qué sería? La tierra. Vale, el otro objeto, ¿en qué está atrayendo el marcador? ¿Quién ejerce la fuerza sobre el marcador? La Tierra. ¿Vale? Aunque sea mucho más grande, es el segundo objeto. ¿Sí? Entonces, la energía potencial será la energía del sistema marcador-tierra. En el caso de la Luna, la energía potencial será la energía del sistema Luna-Tierra. ¿Vale? En el caso de, por ejemplo, vemos en el próximo semestre, dos cargas que se atraen o se repelen, la energía potencial será la energía de una carga con la otra carga. ¿Vale? Entonces, la energía potencial se asocia a un sistema de objetos y pues si cambia la configuración, o sea, la posición de los objetos, cambia la energía potencial. ¿Sí? Entonces, si este marcador sube o baja, cambia la energía potencial. Si la Luna se mueve con respecto a la Tierra, cambia la energía potencial. ¿Vale? ¿Qué energía potencial vamos a utilizar nosotros? Pues hay muchas. ¿Sí? Por ejemplo, en el próximo curso vamos a ver la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Se podría definir una energía potencial elástica, aunque no lo veamos en este curso, que es asociada a un resorte.
Nosotros la única energía potencial que vamos a ver es la energía potencial gravitacional. La indicamos con UG, entonces energía potencial gravitacional. La indicamos con UG, energía potencial gravitacional. Es asociada a la fuerza de gravedad. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende solamente de la altura de un objeto, de la posición, pero más en específico de la altura. O sea, si este objeto se mueve horizontalmente, su energía potencial no cambia. ¿Vale? Entonces, depende solamente de la altura de un objeto. ¿Con qué fórmula se puede calcular? Pues es igual a m, masa del objeto, g, fuerza de aceleración de gravedad, por h, donde h es la altura del objeto con respecto al piso. ¿Vale? ¿Ya habíamos visto esta fórmula? Es la fórmula del trabajo que se tiene que hacer para levantar un objeto. De hecho, ahora vamos a ver que el trabajo es siempre opuesto a la energía potencial. ¿Sí? Entonces, si cuando levantamos un objeto, la fuerza de gravedad hace un trabajo negativo de menos mg por h, la energía potencial del objeto aumenta de mg por h. ¿Vale? ¿Cómo podemos llamar esto? Pues podemos decir que es la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad multiplicada por la altura. ¿Vale? Mg es la fuerza de gravedad, h es la altura de un objeto. Pues, ¿en qué unidad de medida se mide UG o en general la energía potencial? En joules. ¿Vale? Es una energía. Es un escalar o un vector. ¿Las energías pueden ser vectores? No, ¿verdad? Las energías siempre son escalares. UG también es un escalar. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos escribir viendo esto? Podemos escribir que el trabajo hecho, por ejemplo, por la fuerza de gravedad es igual a UI, energía potencial inicial, menos UF, energía potencial final. Esto, como lo podemos resumir, lo podemos resumir como menos delta U. ¿Vale? Esto es un teorema importante que nos dice que el trabajo es igual al opuesto del cambio de la energía potencial. ¿Vale? Vemos cómo le acabamos de hacer el caso del marcador. Cuando subo el marcador, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza de gravedad? Lo subo, ¿cuánto vale el trabajo? Menos, no, no vale menos 9,8 trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? Menos mg por h. Menos mg, que es la fuerza de gravedad, por h, que es la altura de cuánto lo levanto. ¿Vale? Menos, ¿por qué? Porque la fuerza de gravedad es hacia abajo y el marcador sube. Ahora, ¿cuánto vale entonces la variación de energía potencial? El trabajo es igual a lo opuesto de la variación de la energía potencial. ¿Cuánto varía la energía potencial? ¿Menos o sin menos? Sin menos. ¿Vale? Cambia mg por h. O sea, el trabajo para subir este objeto de la fuerza de gravedad es positivo o negativo. El trabajo de la fuerza de gravedad para que yo lo suba es positivo o negativo. Negativo, acaba de decirlo, menos mg por h. La energía potencial aumenta o disminuye. Aumenta. ¿Vale? Entonces, la variación de energía potencial siempre es opuesta a la variación de trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan la fórmula de la energía?
energía cinética que decía un final menos un inicial. Esto es el opuesto, un inicial menos un final, y entonces menos delta U. Si el objeto cae, es el contrario. Cuando el objeto cae, el trabajo de la fuerza de gravedad es positivo o negativo. Positivo. La energía potencial aumenta o disminuye. Disminuye. Vale. Hagamos un ejemplo sencillo. Este objeto, pongamos, pesa 1 kg. Baja 1 metro. ¿Cuánto trabajo hace la fuerza de gravedad? Baja 1 metro y pesa 1 kg. 9,8 unidad de medida. Joules. La fuerza de gravedad hace un trabajo de 9,8 joules. ¿Qué pasa con la energía potencial? Disminuye de 9,8. Vale, la energía potencial es el opuesto del trabajo, su variación. Es fácil acordarse. ¿Qué quiere decir potencial? Quiere decir que en potencia, o sea, que el objeto tiene la posibilidad de transformar esta energía en trabajo, energía cinética. Entonces, más el objeto se encuentra alto, más tiene posibilidad de transformar su energía en otra. ¿Sí? Un ejemplo son las centrales hidroeléctricas. ¿Qué energía tiene el agua de la central hidroeléctrica? Está en un embalse a una cierta altura. La energía del agua es una energía potencial. Cuando el agua baja, la energía potencial se transforma en cinética, adquiere velocidad en el tubo. Llega a la central, la energía cinética pues se transforma en energía eléctrica, ¿vale? Por medio de la dínamo. ¿Sí? Y después la energía eléctrica puede otra vez transformarse en energía cinética, no sé, para mover una lavadora. ¿Vale? Pero la energía primaria, o sea, la que hay en el embalse, es energía potencial. ¿Vale? Este objeto acá tiene una cierta energía, lo hago caer, su energía potencial se transforma en energía cinética, ¿sí? Incrementa su rapidez. Cuando llega al piso, pues se transfiere esta energía al piso, que al final se volverá calor. Se golpea, habrán probado una puntilla muchas veces, la puntilla se calienta porque la energía cinética se va transformando en calor. ¿Vale? Igual el objeto transfiere su energía a la Tierra. ¿Sí? Se lo levanto, es opuesto. ¿Qué pasa si lo lanzo en el aire? Tiene una cierta energía cinética, la energía cinética va disminuyendo, llega arriba, en este punto la energía cinética es mínimo máxima. La cinética es mínima, la potencial es máxima, después otra vez, entonces la cinética se transforma en potencial, llegamos acá, la cinética es cero, la potencial es máxima, vuelve a bajar, la cinética incrementa, la potencial disminuye. ¿Sí? Vamos a ver en la próxima clase, eso se llama teorema de la energía mecánica, de conservación de la energía mecánica, y de hecho vamos a ver que la suma de las dos es constante, ¿vale? O sea, la suma de energía cinética y potencial, una se transforma en la otra, queda constante, ¿vale? Entonces, sobre este concepto de energía potencial, vamos a ver una pregunta, la pregunta sorpresa 8.1 y después un ejemplo. Entonces, empecemos con la pregunta. La energía cinética, habíamos visto, no podía ser negativa, ¿verdad? La energía potencial puede ser negativa. Llega a ser cero más no negativo. La potencial. Vamos a ver, tenemos este piso, decimos que la energía potencial es cero en el piso. Sí. ¿Puede ser negativa la potencial? Y si hago un hueco en el piso y este marcador baja hasta el otro piso, ¿cómo es su energía potencial? Sería pues negativa, ¿verdad? La energía potencial puede ser negativa, de hecho vamos a ver ahora, podemos escoger el punto donde ponemos la energía potencial a cero.
Por ejemplo, podemos decidir que la energía potencial es cero en el piso, o sea, resulta cómodo. Podemos decidir que la energía potencial es cero a nivel del suelo, de la Tierra, se resulta cómodo. O si nos encontramos en un avión y subimos esto, podemos decir que la energía potencial es cero en el piso del avión. ¿Sí? Eso no varía, no cambia nuestras fórmulas porque siempre miramos variaciones, cambios de energía potencial. O sea, nunca la energía potencial la miramos en valor absoluto, sino como diferencia de energía potencial entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, donde la pongamos a cero no importa. Depende de nosotros lo que nos resulta cómodo en el problema. Por ejemplo, no sé, estamos en el techo de un edificio lanzando una piedra. ¿Sí? Podemos, dependiendo de la dinámica del problema, decidir que es cómodo que la energía potencial esté a cero en el techo o que es cómodo que la energía potencial esté a cero en el piso. ¿Vale? Podemos escoger lo que queremos. Entonces, ¿cómo podemos escoger dónde está a cero? Obviamente puede tener valores negativos, porque si decidimos, por ejemplo, en el caso de lanzar la piedra que está a cero en el techo, cuando la piedra baja al nivel del techo, la energía potencial es negativa. O sea, ¿cuándo puede ser negativa? Cuando, pues, G siempre es positiva, ¿verdad? M siempre es positiva, H puede ser negativa. Si empezamos desde altura y bajamos, H es negativa, y entonces la energía potencial es negativa. ¿Vale? Entonces se recuerde, la cinética, pues tiene la rapidez al cuadrado, tiene que ser positiva. La potencial puede ser positiva o negativa. Ahora, ejemplo 8.1, vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Un bolichista se descuida y la bola de boliche que sostenía en la mano se desliza y le cae justo en un dedo del pie. ¿Vale? Elija el nivel del piso como punto G igual a cero. Pero lo que le decía, acá dice de elegir el nivel del piso como G igual a cero, o sea, poner la energía potencial a cero en el piso. ¿Vale? Entonces acá está la bola, acá está el piso, acá, pues lo llama G, nosotros lo hemos llamado H es igual a cero. Un sistema de coordinado y estima el trabajo total realizado sobre la bola por la fuerza de gravedad conforme la bola cae. ¿Vale? Entonces, pongamos acá, no da datos del problema, pongamos que tuviera la bola a 50 centímetros de altura. ¿Vale? Entonces, acá H es igual a 0, acá H es igual a 50, acá. H igual 0,5 metros. Pongamos que la bola, pues tampoco esto dice cuánto pesará una bola. 6, 7 kilogramos, 5 kilogramos. Unos 5 kilogramos, ¿no? Una bola. Entonces la masa, 5 kilogramos. Vale. ¿Cuánto vale la energía potencial del piso? Vamos a ver. U final. La U del piso, ¿cuánto vale? Cero. E U inicial, por favor. U inicial, cuando la bola se encuentra a 0,5 metros, ¿cuánto vale? 9,8 por 0,5. Por 5, que es la masa de la bola, o sea, vale mg por h, donde m es 5 kilogramos, g es 9,8 metros sobre segundo cuadrado y h es 0,5 metros. ¿Cuánto le da este cálculo? Esto daría 9,8 por 5, 490, 490 por 0,5. Ah, sí, 24,5 joules. Esa es la energía potencial a este nivel. ¿Vale? ¿Cómo
encontramos el trabajo, el trabajo es igual a Q inicial menos U final. Entonces, el trabajo es igual a 24,5 joules menos 0 joules. Es igual a 24,5 joules. Vale. Energía inicial menos energía final. Vale. Entonces, hemos visto otra forma de medir. Con esto. G es positivo. El valor de G vale 9,8, positivo. La aceleración de gravedad es G, pero dirigida hacia abajo, o sea, menos G. ¿Vale? Pero en la fórmula de la energía potencial gravitacional está escrito G, o sea, no hay ningún menos. Entonces, a G, o sea, cuando encuentran G en una fórmula, no tienen que reemplazarle menos 9,8, sino simplemente 9,8. De hecho, la energía potencial en este punto es positiva, no es negativa, es cero en el piso. ¿Sí? Entonces, acá es 24,5 y el trabajo de la fuerza de gravedad correctamente resulta positivo. ¿Por qué resulta positivo? Porque el objeto está bajando. Entonces, el trabajo de la fuerza de gravedad es positivo. Si lo subimos, el trabajo es negativo. ¿Vale? Entonces acá es correcto así con el más. ¿Vale? Si la bola, en lugar de bajar, estuviera lanzada hacia arriba, sería lo opuesto. ¿Vale? O sea, la energía potencial sería la misma, pero se invertiría final con inicial. Entonces sería 0 menos 24 y daría menos 24. ¿Vale? Entonces acá vemos otra forma de hallar el trabajo. Podemos hallar el trabajo como variación de la energía potencial, ¿vale? Como el opuesto de la variación, o sea, U inicial menos U final. Vale, con respecto a esto, vamos a ver el segundo tema y hablamos de fuerzas conservativas. ¿Depende del camino?
no depende del camino, ¿verdad? Como hemos visto, depende solamente, de hecho, de la altura, o sea, de la posición inicial, posición final del objeto. No importa el camino que hace en el medio, ¿sí? Entonces, la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Otra característica que deriva de esta, de la fuerza conservativa, que el trabajo total hecho sobre una trayectoria cerrada, que quiero decir cerrada, donde el punto inicial y el punto final son el mismo, ¿sí? Siempre es igual a cero. ¿Sí? Esto es verdad también por la fuerza de gravedad. O sea, si pongo el marcador acá, lo muevo y me devuelvo acá, ¿cuánto vale el trabajo total de la fuerza de gravedad? Cero. O sea, si lo subo y lo bajo, eso es positivo y el otro es negativo, cero. ¿Vale? Entonces, la fuerza conservativa tiene dos características. El trabajo realizado depende solo del punto inicial y del punto final. Y, consecuencia de esto, el trabajo sobre una trayectoria cerrada, o sea, donde el punto inicial y el final coinciden, siempre es igual a cero. ¿Vale? Un ejemplo de fuerza conservativa es la fuerza gravitacional. ¿Vale? ¿Por qué? Pues hemos visto que la fuerza gravitacional, la fórmula es U es igual a M por G por H, y hemos visto que el trabajo siempre es igual a U inicial menos U final. U inicial será MG por H inicial menos MG por H final. ¿Verdad? Simplemente he reemplazado la fórmula de la energía potencial en esto, que es el teorema de trabajo energía potencial. ¿Vale? Entonces, ¿es verdad que depende solamente de la posición inicial y final? Sí, depende solamente de la altura inicial y de la altura final. No depende del camino del trabajo. ¿Vale? Entonces, fuerzas conservativas, por el momento conocemos la fuerza de gravedad. ¿Por qué son importantes las fuerzas conservativas? Porque a todas las fuerzas conservativas podemos asociar una energía potencial. O sea, si la fuerza es conservativa, se puede asociar energía potencial. Si no es conservativa, no se puede. ¿Vale? Para toda la fuerza conservativa, vale esto. Que el trabajo es igual a un inicial menos un final. Esto quiere decir que el trabajo es igual a menos delta U. ¿Vale? Como ya habíamos visto hace poco. ¿Vale? Entonces, a todas las fuerzas conservativas se puede asociar una energía potencial y siempre es válido esto, que el trabajo hecho sobre un objeto por la fuerza es opuesto al cambio de energía potencial. Ahora, ¿cuáles serán las fuerzas no conservativas? Las otras. O sea, una fuerza no conservativa, en una fuerza no conservativa, el trabajo depende del camino. Y el trabajo sobre una trayectoria cerrada será diferente de cero. ¿Vale? ¿Me sabrían dar un ejemplo de una fuerza no conservativa? La fricción. Muy bien, correcto. La fuerza de fricción no es conservativa porque el trabajo depende del camino. Si ustedes nadan en una piscina, van y se devuelven, vuelven al punto inicial, hicieron trabajo, claro que sí. ¿Vale? El trabajo de los músculos de nuestro cuerpo tiene que ver con fricción, siempre, con resistencias. No son fuerza conservativa. Si yo subo este objeto y lo bajo 10 veces, estoy haciendo trabajo. ¿Vale? Entonces, fuerza conservativa, trabajo no depende del camino, trayectoria cerrada, trabajo cero. Fuerza no conservativa, trabajo sí depende del camino. Trabajo sobre una trayectoria cerrada es diferente de cero. En las fuerzas conservativas se puede definir energía potencial. En las fuerzas no conservativas no se puede definir una energía potencial. ¿Vale? Entonces la energía potencial se define solo para las fuerzas conservativas. Vamos a ver más adelante que las fuerzas conservativas, vamos a ver la próxima clase, no cambian la energía potencial, o sea, la energía mecánica, disculpen, o sea, la energía mecánica que es la constante,
en la fuerza no conservativa si se produce un cambio de energía mecánica. Vale, entonces esta es la diferencia. Unos ejemplos: fuerza de gravedad es conservativa, fuerza elástica de un resorte es conservativa, se conectan una masa y un resorte sigue siendo eso. Fuerza eléctrica es conservativa, vamos a ver en el próximo semestre se define energía potencial. Fuerza de fricción no es conservativa, es un ejemplo de fuerza no conservativa. Vale. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Vamos a ver. Podemos ver un poquito más en detalle la relación entre fuerzas conservativas y energía potencial. Entonces vamos a ver más en detalle fuerzas conservativas y energía potencial. Gravedad.
Si se olvida del 9,8, es el valor de la aceleración de gravedad. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo no tiene nada que ver con esto, o sea, se calcula con el 9,8, pero se tiene que multiplicar por muchas más cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el trabajo sobre el pedazo horizontal? Vamos a ver, ¿cómo es dirigida la fuerza? Hacia abajo. ¿Cómo es dirigido el desplazamiento? Hacia allá. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? Cero, ¿verdad? Cero porque son perpendiculares. Entonces, sobre este pedazo el trabajo es cero. No hay trabajo. Sobre este pedazo, ¿cuánto vale el trabajo? Pues la fuerza de gravedad será mg, el desplazamiento es, pongámoslo h hacia arriba, el trabajo total será menos mg por h, menos porque está subiendo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Les había dicho que el trabajo de la fuerza de gravedad es menos, es mgh se baja, menos mgh se sube. Pero hablando de fuerza conservativa, hemos demostrado que no depende del camino. ¿Sí? O sea, que no importa la trayectoria que hago, el trabajo depende solamente del punto inicial al punto final. ¿Sí? Entonces, esto es verdadero para cualquier fuerza conservativa. ¿Vale? Cuando tengamos que calcular el trabajo, podemos escoger el camino que queremos. ¿Sí? Escogemos el camino que queremos, por ejemplo, en este caso, este es el más cómodo. ¿Vale? Y nos da la respuesta que ya sabíamos, menos mg por h. Si la fuerza no fuera conservativa, no sería verdad. ¿Sí? Si estuviéramos moviéndonos en el agua, ¿sí? No sería lo mismo. O por ejemplo, si quiero calcular el trabajo de mover el marcador sobre el tablero, pues, y me muevo del punto A al punto B, pues en este hago así, hago un cierto trabajo. Pero si hago así, obviamente hago mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción no es conservativa. En la fuerza de gravedad, sí, si estoy hablando del trabajo de la fuerza de gravedad, puedo escoger este camino o este camino, y de hecho si los puntos están a la misma altura, el trabajo siempre es cero. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula del trabajo, esta integral depende solamente de R inicial y R final para fuerza conservativa. También que hemos visto que para fuerza conservativa el trabajo es igual a U inicial menos U final, o sea, menos delta U. ¿Vale? Definición de trabajo es lo que hemos visto hace poco, que trabajo igual a lo opuesto del cambio de la energía potencial. Ahora, ¿qué podemos escribir? Podemos igualar esto con esto, ¿verdad? Siempre es el trabajo, entonces podemos escribir que U final menos U inicial, o sea, lo opuesto de esto, es igual a delta U, es igual a menos, o sea, moví el menos de acá, lo pongo acá, menos la integral R inicial R final de fuerza producto escalar desplazamiento. ¿Vale? Entonces, si acá despegamos la U final, ¿qué nos queda? U final igual menos la integral de R inicial a R final de fuerza producto escalar desplazamiento menos, más, disculpen, más la U inicial. Más la U inicial. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la variación de energía potencial es igual al valor negativo del trabajo. Vale, ya lo habíamos visto, el trabajo es igual al valor negativo de variación de energía potencial. ¿Cuál es lo interesante de acá? Hemos también visto que la energía potencial se puede poner a cero. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto, ¿qué podemos hacer acá? Ponerla a cero en el punto inicial. O sea, decir U inicial igual a cero. Por ejemplo, U inicial, ¿dónde empiezo este camino? ¿Sí? De acá. Ponemos esto igual a cero, que nos da que la U final la podemos llamar como U de R, o sea,
sea, la energía en función de la posición Q de R es igual a menos la integral de R inicial R final de F de R. O sea, poniendo la energía inicial igual a cero, podemos definir la energía potencial en función de la del trabajo. O sea, podemos definir la energía potencial en función de esto. R final. Un ejemplo es lo que ya hemos visto de la energía potencial gravitacional. Ponemos en el piso a cero. R es la distancia con respecto al piso, el piso es el origen de nuestra coordenada. La energía potencial será función de esta integral, de hecho solamente de la vertical, porque F siempre es vertical, entonces se considera solo la componente vertical de R. ¿Vale? En el caso de la energía potencial de la Tierra no cerca de la superficie, pero lejos, ¿de qué dependerá la energía potencial? No de la altura, porque no se habla más de altura, sino de distancia de la Tierra. ¿Sí? La energía potencial será simétrica circularmente, ¿sí? Y dependerá de la distancia de la Tierra. ¿Vale? Este concepto nos permite definir también otro, que es el concepto de superficie equipotencial. ¿Qué es una superficie equipotencial? Es una superficie donde la energía potencial es constante, tiene toda el mismo valor. Por ejemplo, para la cerca de la Tierra, me dan un ejemplo de superficie equipotencial. O sea, una superficie donde la energía potencial tiene todo el mismo valor. El mar, porque es plano, correcto. Otro ejemplo más cercano. ¿Cómo? El piso. El piso es una superficie equipotencial. O sea, cualquier superficie horizontal es una superficie equipotencial porque se encuentra toda a la misma altura. Sí. Si consideramos la Tierra, pero vista desde lejos, como una esfera, ¿cuáles son las superficies equipotenciales? Los polos. Pues el polo, pero no es una superficie. O sea, creo que tiene la idea, pero lo expresas mal. ¿Qué es eso? Por la Tierra, es la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo son las superficies equipotenciales de la Tierra? ¿Dime? Circulares. Pues de hecho, no circulares, si no se habla de superficies, son esféricas. ¿Sí? ¿Por qué? De que depende la energía potencial de la distancia del centro. Entonces, todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del centro de la Tierra están sobre una superficie equipotencial, están todos al mismo potencial. Entonces, las superficies equipotenciales son esferas concéntricas a la Tierra. ¿Sí? ¿Por qué son importantes las superficies equipotenciales? Porque un objeto que se mueve sobre esta superficie hace trabajo. No, ¿verdad? Porque el trabajo igual variación de energía potencial, si la final es igual a la inicial porque es constante, el objeto no hace trabajo. Entonces, ¿una bola que se mueve sobre la superficie, sobre el piso, hace trabajo? No, o sea, la fuerza de gravedad no hace trabajo sobre ella. Pero digamos un satélite que orbita la Tierra. Otro ejemplo, un satélite que orbita alrededor de la Tierra, ¿por qué no se cae? Porque se mueve sobre un círculo, sobre una superficie equipotencial. ¿La fuerza de gravedad hace trabajo sobre el satélite? No, ya lo habíamos visto porque es la fuerza centrípeta que nunca hace trabajo. ¿Sí? Entonces, la fuerza de gravedad sobre el satélite no hace trabajo, el satélite sigue con la misma rapidez, sigue con la misma altura, no se cae. La Luna también. La Luna gira alrededor de la Tierra, gira alrededor de una superficie así, sobre una superficie equipotencial. ¿Vale? No hay fricción, la Luna gira al infinito alrededor de la Tierra.
¿vale? Entonces, las superficies equipotenciales serán importantes el próximo semestre en física 2, se va a hablar bastante de eso. Son superficies que están todas que tienen todas la misma energía potencial. Para la fuerza de gravedad es el piso, cerca de la Tierra. Lejos de la Tierra son esferas, ¿sí? Para un resorte, pues ya no se habla de superficie, sino se habla de sobre una línea, son puntos equipotenciales, no es lo mismo. ¿Para qué otra fuerza? Para las fuerzas eléctricas vamos a ver una carga que generará también superficies esféricas. ¿Vale? ¿Cuál es lo interesante de esas superficies? Es que, que un cuerpo que se mueve sobre esa superficie no recibe o no tiene que hacer trabajo. ¿Sí? O sea, la fuerza no hace trabajo sobre este cuerpo. Una bola sobre el piso, no, la fuerza de gravedad no hace ningún trabajo sobre el piso de una bola. ¿Sí? El compañero decía el mar, de hecho, no es exactamente plano, si uno se le cae mucho ya se vuelve redondo, pero es todo equipotencial. O sea, un barco que se mueve sobre el mar, si no hubiera fricción del aire, del agua, pues se mueve sin hacer trabajo sobre una superficie equipotencial. ¿Vale? ¿Cuál es lo interesante? Otra propiedad de la superficie equipotencial, siempre son perpendiculares a la fuerza. ¿Por qué? ¿Cómo es dirigida la fuerza de gravedad? Así. ¿Cómo es la superficie de gravedad? Así. En este caso, ¿cómo es dirigida la fuerza de gravedad? Así. ¿Verdad? Hacia la Tierra. ¿Cómo es la superficie equipotencial? Perpendicular a la fuerza. ¿Por qué esto? Lo vemos de esta forma. Si nos movemos a lo largo de la superficie, nos movemos perpendicularmente a la fuerza. Si nos movemos perpendicularmente a la fuerza, fuerza y desplazamiento son perpendiculares. Sí, eso es el piso. La fuerza es así. Nos movemos a lo largo del piso, ¿sí? Sobre una superficie equipotencial. Entonces, delta R será horizontal, será un desplazamiento horizontal. Es perpendicular a la fuerza. Si es perpendicular a la fuerza, ¿cuánto vale este producto? Cero. Entonces, ¿cuánto vale la que tenemos acá, delta U, la variación de energía potencial? Cero. Porque si esto vale cero, esto vale cero. Entonces, la energía potencial no varía. Si no varía, por definición, estamos sobre una superficie equipotencial. ¿Sí? Entonces, las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares en cada punto al vector de la fuerza. ¿Sí? La fuerza acá es vertical, la superficie es horizontal. La fuerza de gravedad alrededor de la Tierra es concéntrica, radial hacia el centro, la superficie es una esfera. ¿Vale? Una propiedad general. Entonces, este era el concepto de superficie equipotencial. ¿La pared es una superficie equipotencial? No, ¿por qué? Porque para mover un objeto a lo largo de la pared tengo que hacer trabajo. ¿Vale? Entonces, no es una superficie equipotencial. Vale, esta era la clase de hoy. Para la casa, nos acabamos más tempranito. Para las casas, entonces, se acuerdan, el martes hay el último laboratorio. Aprovechen ¿para qué? Para arreglar los laboratorios para después hacer el informe. ¿Sí? Ahora les explico bien, ya que hay tiempo, cómo hacer el informe. Y los problemas de hoy van para el miércoles. Entonces, tres preguntas. La 1, la 2 y la 6. Y los problemas. 2 y 3. ¿Sí? Ahora estamos en el capítulo. Estamos ya en el capítulo 8. Entonces, para el miércoles, problemas. 2 y 3 y pregunta 1, 2 y 6 del capítulo 8. ¿Vale? Gracias.